Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de Sade Filial 3 de Febrero que tenemos a través de Hipervínculo Radio, un espacio en el que semana a semana les acercamos las actividades literarias, novedades, información. Tenemos para invitarlos dentro de un ratito nada más a la Biblioteca Alberdi, donde se estará presentando un libro a las 18 horas. Y sería bueno y muy interesante que quienes estén cerca de la zona puedan participar. Tenemos varias actividades para comentarles. Dentro de un ratito les voy a pasar la información completa. Pero bueno, vamos a comenzar con este programa semanal. Mi nombre es Raquel Laudani y en nombre de SADE, Filial 3 de Febrero, les doy la bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro viernes nos convoca en nuestras habituales efemérides de la semana. Llegamos ya al mes de septiembre. Precisamente, un 5 de septiembre del año 1914, nace Nicanor Parra, hermano mayor de Violeta Parra. Estudió física y desarrolló una forma muy peculiar de lírica, a la que definió como antipoesía. Galardonado con el premio Cervantes en el año 2011, su obra incluye títulos como La cueca larga, Manifiesto y Discurso de sobremesa. Un 7 de septiembre del año 1962, muere la escritora danesa Isaac Dinesen. Así la conocemos, aunque su verdadero nombre era Karen Blixen y pertenecía a la aristocracia. La publicación de Memorias de África en el año 1937 dio cuenta de su experiencia en el continente negro. También escribió La fiesta de Babette llevada al cine. Su historia dio pie al film África Mía, con Meryl Streep en la piel de la baronesa Blixen y Robert Redford como Finch Hatton. Un 9 de septiembre del año 1828 nació el novelista León Tolstoy, autor de La guerra y la paz. En el año 1981, muere en París Jacques Lacan, el principal exponente del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Su obra incluye 27 libros de sus seminarios, además de otros escritos. Centrado en el estudio del inconsciente, es una de las figuras intelectuales más discutidas del siglo XX. Un 10 de septiembre del año 1976, muere en Los Ángeles Dalton Trumbo, novelista y guionista. La princesa que quería vivir y El Bravo le valieron dos Oscars en los años 50. Escribió además el guion de Espartaco y Kirk. Un 11 de septiembre del año 1888, muere Domingo Faustino Sarmiento, en Asunción del Paraguay, a los 77 años. Una de las figuras determinantes de la historia argentina. En el año 1845 publicó Facundo, el libro que funda la literatura de nuestro país. Al que le siguió Recuerdos de provincia. Durante su presidencia se realizó el primer censo y dio forma a su proyecto de integración a través de la educación. Inspiró la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en 1884.
la fecha de su muerte se recuerda como el Día del Maestro. En 1910 nace el escritor argentino Manuel Mujica Lainez, también periodista y crítico de arte. Y en el 2016 muere el escritor y dramaturgo Dalmiro Sáenz. Bueno, ahora vaya nuestro homenaje para todos los maestros en su día. Y entonces, ¿qué mejor que convocar a la escritora Gabriela Mistral? La vida y obra de esta autora no se puede entender sin el magisterio. Desde muy joven y cuando era adolescente, comenzó a dar clases, sin ninguna formación docente, pues no tenía dinero para pagar sus estudios. Enseñaba a los niños a leer. Al paso de los años, Mistral logró validar sus conocimientos ante la Escuela Normal número 1 de Santiago y así pudo obtener su título como profesora. Su amor a la enseñanza le valió que fuera invitada a México en el año 1922 por José Vasconcelos, para que lo apoyara en la reforma educativa que pensaba emprender. La docencia marcó la obra de Gabriela Mistral. Les comparto ahora un decálogo para el maestro que realizó esta autora. 1. Ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. 2. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. 3. Insiste. Repite como la naturaleza. Repite las especies hasta alcanzar la perfección. 4. Enseña. Con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. 5. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas, basta llevar fuego en el corazón. 6. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser. 7. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. 8. Acuérdate, para dar hay que tener mucho. 9. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. 10. Piensa en que Dios se ha puesto a crear el mundo de mañana. Bueno, este ha sido nuestro sentido homenaje a todos los maestros, a todos esos educadores que hacen del aula su verdadero hogar. Vaya nuestro abrazo hacia todos ellos. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos encontramos el viernes próximo. Tengan una muy linda semana. Y como cada semana tenemos la posibilidad de conocer a través de este espacio un autor local, conocer, digo, bueno, para los que no lo conocíamos o quienes no lo teníamos presente, seguramente muchos de los que estén oyendo conocen a estos autores y autoras, y bueno, bien vale la pena recordarlos, conocer un poco más de su obra. Y esta semana tenemos a Griselda Olivera, que nos va a acercar datos acerca de José Cabrera. Hola, buenas tardes, soy Griselda Olivera y los invito a conocer al escritor José Oscar Cabrera. Nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, en marzo de 1933. Ejerció la docencia en los niveles primarios, secundario y terciario no universitario. Dictó también conferencias en diversas ciudades de la provincia, como así también en el sur argentino, en oportunidad de la implementación del primer cambio educativo nacional. Fue delegado del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia ante el Consejo Federal de Educación. Participó del primer curso de Empleamiento Integral de la Educación,
que se dictó en el país con el auspicio de la UNESCO y formó parte del equipo que se constituyera en el Ministerio de Educación, colaborando en la publicación del primer relevamiento educativo, impreso bajo el título Informe de la situación educativa de la provincia de Buenos Aires. Colaboró con artículos referidos al tema en la revista de Educación del Ministerio y ocupó diversos cargos jerárquicos, alcanzando el de Inspector General de Educación. También fue director organizador del Tribunal Único de Clasificación y director de Planeamiento Educativo, entre otros cargos. Retirado de la actividad docente, llevó a cabo una amplia labor cultural en el distrito donde residía, Caseros 3 de Febrero, siendo responsable, entre otras actividades, de dirigir la Casa de la Cultura. Fue también director organizador del Museo Santiago Parodi y responsable directo de la restauración de más del 40% de sus obras. Participó en distintos congresos de museología de la provincia, como así también en congresos de historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, organizados por el Archivo Histórico del Primer Estado Argentino. Sus trabajos sobre investigaciones de instituciones y villas del partido lo llevan a estar presente en encuentros regionales. Invitado, se suma como miembro activo en las Jornadas de Historia Eclesiástica Argentina. Introducido en la investigación histórica lugareña, publica Caseros a 100 años de su fundación. Material acumulado que permitió fijar la fecha de la fundación de la ciudad cabecera después de ardua tarea. Posteriormente edita Caseros, reseña histórica de sus calles, tomo 1, y por expreso pedido del entonces Monseñor Antonio Federico Gatti publica Agustín Gabriel Boni Elizalde, Vida y obra de un profeta. En esta oportunidad hace entrega de la presente obra que tiende a documentar amorosamente la vida de un hombre abocado de pleno y servir a la iglesia. Voy a leer el prólogo del libro en homenaje al padre Gatti, que escribió José Escobar Cabrera. Palabras del autor. Este es un humilde homenaje a quien en vida fuera Monseñor Antonio Federico Gatti, obispo de Gadia Ulfala y auxiliar de San Justo. Entre sus más allegados, simplemente Padre Gatti. Conocí al sacerdote por los años 70, cuando culminaba un proceso de tantos habidos en el presente siglo, caracterizados por desencuentros, y comenzaba otro democrático, pero que duraría poco tiempo, especialmente debido a la prematura muerte, pero previsible, de su presidente, General Juan Domingo Perón. Fue una época dura, extremadamente dura. La estructura social se sacudía en un juego indefinido y de uno y otro lado caían bombas que herían a hombres y mujeres, en muchos casos víctimas inocentes. El padre Gatti era párroco de Gañuelas. Ejercía su ministerio y estaba abocado a su misión pastoral, que centraba en torno a tres aspectos fundamentales: la educación, los medios de comunicación y el movimiento familiar cristiano. También le preocupaba la situación social del país, el estado de conmoción interna en la que se debatía, y mostraba con su ceño fruncido la angustia que sentía al ver de qué manera se desangraba el pueblo en una guerra fratricida, afirmando que solo con el amor y las esperanzas puestas en Dios se podía salir del caos en el cual se encontraba inmerso. Como ya dijimos, Cabrera nació en Dolores el 27 de marzo de 1933, ciudad en la que realizó sus estudios primarios y secundarios. En cuanto a su carrera docente, llegó a ser secretario de inspección y luego inspector. Fue el iniciador de la explotación agropecuaria a nivel de escuelas primarias en la zona de Junín. En 3 de febrero fue director de la Casa de la Cultura y secretario técnico del Consejo Escolar. Bueno, los libros que escribió fueron Caseros a 100 años de su fundación, Caseros, reseña histórica de unas calles, Agustín Gabriel Bonney Elizalde, Vida y obra de un profeta, 1998, Antonio Federico Gatti, Una vida al servicio de la iglesia, Historia de dos templos, Ciudadela, 2003.
Y tenemos, como todas las semanas, los concursos literarios que nos acerca Marisa. Concursos donde podemos participar, seguramente a través de internet, enviando mails. Hay variedad de concursos y hay para todos los gustos. Lo importante es poder participar de estas convocatorias, que siempre son gratificantes cuando al menos recibimos una mención. Siempre es bienvenido y alimenta un poquito nuestro ego literario, que bien sabemos que todos los escritores queremos eso, ser leídos, que lo que transmitimos llegue, y por supuesto, si hay reconocimiento, mucho mejor. Vamos a escuchar entonces a Marisa. Buenas tardes a todos los escritores. Hoy les informo que la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, OEPLI, convoca al premio Lazarillo de Creación Literaria, modalidad infantil, 2022. El género es infantil y juvenil, narrativa, poesía y teatro dirigidos a niños y niñas menores de 11 años. La fecha de cierre es el 29 de septiembre. La obra, que puede comprender uno o varios textos, se podrá presentar en cualquier género literario, narrativa, poesía o teatro, y tendrán un máximo de 80 páginas a doble espacio en el caso de narrativa y teatro, y un máximo de 150 versos para obras de poesía. Las bases las encontrarán en su página web oepli.org, o pueden comunicarse a través del mail premiolazarillo@oepli.org. El concurso internacional Miradas de Iberoamérica, Cuentos Migrantes para la Infancia, en el género cuento infantil juvenil, abierto a mayores de 18 años, es bajo la consigna Cuentos Migrantes para la Infancia. Invitan a narrar diversas situaciones, ficticias o reales, que de manera sencilla pongan de manifiesto pequeñas historias sobre la integración de los pequeños que forman parte de las comunidades migrantes en las sociedades de acogida. Habrá dos modalidades de cuento. Primera infancia, donde se podrá presentar un cuento sobre las temáticas propuestas en la presente convocatoria, destinado a infantes de 4 a 7 años. Y, para la segunda infancia, entre niños de 8 a 12 años. Se podrá presentar un cuento como máximo por participante. El cuento deberá ser presentado con una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 8 páginas tamaño carta. El plazo de envío para la postulación será hasta el viernes 30 de septiembre a las 18 horas de Argentina. Los informes en la página web iberrutas.org. El Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convoca al cuarto Congreso de Cuentos, una solución a los problemas ambientales contados por los chicos y las chicas. Está abierto a niños de 6 a 17 años. Los y las participantes se agruparán en 3 categorías de acuerdo a su edad: de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. El tema del concurso, por supuesto, es una solución a los problemas ambientales. La consigna de este año propone escribir un cuento que aborde de manera ficcional una posible solución a un problema concreto relacionado con el medio ambiente. Puede tratarse de un problema global,
es decir, que afecte a todo el planeta, pero se valorarán especialmente los cuentos que aborden temas ambientales relacionados con el entorno regional de cada participante. El enfoque del problema ambiental específico y su posible solución deben ser significativos para el cuento e involucrar al narrador o a los personajes. Todos los cuentos deben tener un título representativo e identificatorio. La extensión máxima para todas las categorías será de 2.000 palabras y tienen tiempo hasta el 30 de septiembre. Informes y bases al mail congreso.gov.ar o al sitio web El Congreso de los Chicos y las Chicas y de las redes sociales de ambas cámaras. Bueno, como siempre es todo por hoy, hasta la semana que viene. Cariños. Y llegamos al final de este espacio que SADE Filial 3 de Febrero tiene semana a semana a través de Hipervínculo Radio. Espacio donde les vamos a comentar ahora lo que dentro de muy poquitito está por suceder en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi en Sarmiento 2706 de Caseros. Julia Angelillo estará presentando su libro Esperando el Amanecer. Es una actividad que desde SADE 3 de Febrero vamos a estar apoyando, acompañando y por supuesto siendo parte de este momento tan especial para ella. Es una actividad que iba a ser el viernes pasado y bueno, por supuesto, por lo que ya sabemos todos que sucedió, se postergó para hoy, viernes 9 a las 18 horas. Tenemos también mañana actividades y ya me voy a fijar bien el horario. No quiero hacer lío, pero creo que es a las 18 horas, también en la Biblioteca Alberdi, la presentación de los libros de nuestra Mabel Sanga. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes y, por supuesto, que si quieren ser parte de SADE Filial 3 de Febrero, nos envíen un mail a sadefilial3defebrero@gmail.com. De esa manera les indicamos cómo poder asociarse. Y van a poder ser parte, por supuesto, también sin ser socios, pero si contamos con eso, mucho mejor, de todas las actividades que tenemos para ustedes. Recuerden, el tercer sábado de cada mes tenemos la tertulia literaria, esta vez el día 17, de la mano de Norma Martinelli. Fíjense en la página de Facebook, por supuesto, también tienen toda la información, SADE 3 de Febrero, busquen. Ahí tienen los temas para la tertulia. Tienen tiempo, creo que hasta el día 15, para enviar sus trabajos o para acercarse. Ya se vienen las tertulias presenciales, ya por favor, acerquémonos a ser parte presente de todo esto. Y bueno, las novedades para lo que sigue de septiembre las tendrán el próximo viernes. Soy Raquel Laudani y agradezco a Hipervínculo Radio este espacio que a través de este aire hermoso tenemos de la filial 3 de Febrero. Que tengan un excelente fin de semana.